Muy buenas a todos, ya estamos aquí, all right, con unos FPS como siempre espectaculares, de lujo, pero esto ya sabéis lo que significa. Significa que esto es la puta segunda season de Aún sigue viendo eso. ¿De acuerdo? Un momento probablemente muy importante para la historia de la humanidad, para nuestros oyentes, para nuestros espectadores. Es una noticia cero importante para Ficomic, pero bueno, aparte de eso, tenemos nada más y nada menos que muchos contenidos. Bienvenidos al podcast líder de actualidad y debate sobre animación. Como de costumbre soy yo, jaja soy yo, soy Chowder, soy Rubén Estevez, pero antes saludemos a nuestros colaboradores habituales. ¿Cómo estáis, chicos? ¿Qué se cuentan? Tiempos sin vernos. Sí, ¿no? Nada, aquí, pues nada, pues nueva temporada, nuevas cosas que vais a ver enseguida, que seguramente sea nada, pero oye, con mucha ilusión y con ganas de estar con vosotros y contar nuestras moviditas sobre el mundo de la animación. Encantados. Tenemos aquí a más gente en la casa. Rank, ¿cómo estás? Pues muy bien, deseando ya la única vuelta al cole que me interesa, que es esta. Y ya deseando llegar a mi anual despertar de mi hibernación veraniega, desciendo de mi cueva, chupo almas de niño. Pues nada, nosotros encantados. Tenemos también a Reggae, ¿cómo estás? Pues aquí estamos, una temporada más. Con muchas ganas de ver cómo se nos da todo y como ya viene siendo habitual, empezamos y ya se van juntando las noticias así de repente, que se han puesto todas de acuerdo para variar. Sí. Tenemos también a Sotzi, ¿cómo no? ¿Cómo estás? Hoy no te presento último, ¿eh? ¿Cómo estás, Sotzi? ¿Qué se está haciendo en estos meses de descanso? Descanso de programa, porque tu vida tiene que ser muy ajetreada, ¿no? Estos pedazos malos. Me he apoderado de la forma física de estos malos. Con la intención de apoderarme del planeta. Son metidos alrededor. Perdón. Es que estoy compartiendo cuerpo con un nuevo compañero de piso y un poco rebelde. Ah, digo, ¡Feliz Halloween! pensaba que te había pagado Sony por la publi de Venom y no me he enterado porque ahora todo el mundo tiene Me he su. cagado encima. No me extraña, no me extraña, pero excelente interpretación. No esperaba menos del actor de Hiperdino. Tenemos también a Lonk en la casa. ¿Cómo está desde Fiumbalandia? No es mi mejor día, tío. Estoy resfriado y un poco mareado, pero bueno, aguantaré lo que pueda. Un aplauso, no tengo una botonera de aplauso, pero un aplauso para Long, que está aquí aguantando. No le haremos hablar mucho, no le haremos hablar mucho porque. Pero bueno, no sé. Hay gente que sale a la calle cuando tiene un mal día y se despeja, se le va el dolor de cabeza. A ver si también se le despeja con este programa. En fin, ¿qué más tenemos por aquí? Va, qué oxidado estoy, macho. Pues sí, ahora es turno de las noticias de la semana. Comenzamos por Viacom, que es que a Viacom le tiene gustito al anime. One Piece, tenemos Detective Conan y. Bueno, One Piece, hablando en Comedy Central, por lo que representa. A Pluto TV tenemos temporadas enteras de Inazuma Eleven y Detective Conan, que al menos sepa de cabeza la primera temporada, y tenemos también un canal 24 horas de Avatar. En cuanto a lo que nos atañe en Comedy Central, viene una semana cargada de películas, como es el caso de las que faltaban de One Piece. Así queda la estructura. El pasado sábado 23 de octubre se estrenaron Aventura en la isla Engranaje, El reino de Chopper en la isla de los animales raros, La maldición de la espada sagrada, El gran soldado mecánico del castillo Karakuri. Y lo que nos toca el próximo sábado, este sábado 30 de octubre, es que a las 5 de la tarde se emite la saga de Alabasta, Los piratas y la princesa del desierto. A las 4:45 tenemos la saga de Chopper, El milagro del cerezo en invierno. A las 6:50, A la caza del sombrero de paja. Y a las 7:25, One Piece Estampida, que creo, y si no, que no me maten los de One Piece, pero creo que es la última película editada en España. El viernes 19 de noviembre, un poquito ya más lejos, se estrena una peli suelta de Dragon Ball Z, La resurrección de F. La resurrección de Freezer, vamos. Y esto es todo lo que nos espera de Viacom. Interesante, la verdad, estos movimientos de anime que están haciendo.
y no muy esperados. De hecho, bueno, con alguna persona lo había comentado, ¿no? Que realmente, bueno, es un movimiento que igual se esperaba hace 20 años, de MTV, por ejemplo, su cadena hermana, pero sin embargo, oye, mira, aquí está Comedy Central para salvar a los otakus de la extinción lineal. Así que nada, un aplauso para ellos. Tenemos también más noticias, como que, por ejemplo, Fox producirá Dirt Girls, una serie producida por Victoria Vincent, y el estudio Bento Box. ¿Y de qué va esta movida? Pues va de que es una serie que rompe con la tradición familiar de la cadena, no en el sentido de que sea para adultos, sino que igual no trata sobre una familia. Dirty Girls sigue la vida de dos hermanas que sin supervisión adulta buscan entretenerse en un barrio en los suburbios donde son abrumadas por la vida adulta que observan a su alrededor. Su creadora, Victoria Vincent, es conocida por cortos donde ha explorado la ansiedad y la desilusión por la vida desde el punto de vista de personajes que sobreviven en mundos irreales. Este año ha dirigido cortometrajes para la antología musical We the People, Estamos Unidos. Para Netflix. La animación correrá a cargo del estudio Bento Box, que es el mismo de que hace, por ejemplo, Bob's Burgers, Central Park o la próxima serie de Dan Harmon, Krapopolis, la serie aquella que hablamos sobre de que iban a hacer NFTs. Long, ¿qué te parece? Una animación curiosa, ¿no? ¿Va a ser de Fox? Hombre, pues la verdad es que me ha sorprendido porque hasta hace nada este tipo de proyectos los rechazaban siempre que no tuvieran que ver con familia y que no se salieran de la norma. Por ejemplo, Central Park fue rechazada por Fox hace unos años y no sé hasta que no sé si realmente la llegarán a emitir en televisión o la venderán después a un servicio de streaming, pero la imagen que han sacado parece interesante, me llama artísticamente hablando y tengo mucha curiosidad, tengo que verme los cortos de esta mujer porque según he leído en medios que hablan de esta noticia los pintan bastante bien. Pues nada, a ver qué nos traen. Tenemos más noticias, por ejemplo, tenemos que Harriet la Espía tendrá una nueva adaptación en Apple TV Plus, esta vez como serie animada. Aunque en esta historia no es tan conocida en nuestro país, la novela original es un bestseller y ya tuvo dos adaptaciones distintas al cine live action en 1996 a manos de Nickelodeon y en 2010 a manos de Disney Channel. Ahora The Jim Henson Company trata de darle un enfoque más animado a la novela a través del servicio americano Apple TV. Ambientada en una década de 1960, la serie narrará la historia de Harriet M. Welsh, una chica oscura de 11 años que... Uy, una chica oscura, no, por Dios, una chica curiosa, la puta dislexia, de 11 años que aspira a ser una gran escritora. Para ser una gran escritora ha decidido que necesita saberlo absolutamente todo y para saberlo todo ha decidido espiar a todo el mundo. También hará y habrá otros personajes clave como su niñera Seria, Ole Goli, sus amigos Sport y Janie o su enemiga Marion, la chica popular de la escuela. La serie estará dirigida por Will Mark Roth y Sidney Clifton. La animación correrá a cargo de Titmouse Animation Studios y el diseño de los personajes estará basado en las ilustraciones del autor original de la novela, Louis Fitzhugh. Con respecto a España, de momento es una incógnita saber si podría llegar o en qué formato. Recordemos que, así de memoria, Titmouse fue una de las responsables que hizo, por ejemplo, la serie de Netflix. ¿Cuál era esa serie de Netflix? La del podcaster espacial. Eso era Midnight Gospel. Eso, Midnight Gospel. Sorsin, ¿qué te parece? Bien, bien. Esta noticia me parece muy curiosa porque lo que es el tráiler, sobre todo, me llama mucho la atención el estilo artístico. Y porque es como viene la noticia, el diseño de los personajes está basado en las ilustraciones del autor original, que por cierto me trajo con el nombre porque yo no sé cómo pronunciarlo. Y me gusta eso, me gusta que la serie se vea muy como una serie de, como eran las series animadas en los 70 y los 80, quizá también algunas de los 90. Me recuerda ahí a series como El Inspector Gadget o La Banda del Patio, en sentido de así un estilo artístico más, no sabría cómo definirlo, redondeado ahí con colores no tan detallados y tal, simplemente pues eso. Y teniendo en cuenta que la historia se desarrolla en la década de los 60, me parece muy muy acertado, que es como que acompaña. El estilo artístico favorece la ambientación de la época. Y nada. Lo único que como
Apple TV Plus no es un servicio que mucha gente de Estados Unidos use, a ver si tiene éxito o no, y a ver si llega a España o no, porque aquí sí que llegó Central Park, pero tampoco es una serie muy conocida en España. Pues nada, a ver cómo va, a dónde va a parar esta, a dónde quiere llegar esta serie, ¿no? Aunque bueno, las pistas que nos ha... Dime. Para que se quede tranquilo Sosin, que aunque las cosas de Apple las veamos cuatro gatos, tratan muy bien sus series, ¿eh? Les dan temporadas para adelante, aunque las vean cuatro personas, y sus series son bastante galardonadas y con eso tiran para adelante. Así que yo no me preocuparía por eso. No, bueno, pues me quedo más tranquilo. No, sí, la verdad es que es una... Apple, por lo menos, es de aquella que tiene poco contenido, pero gracias a que tiene poco contenido, sabe operarlo de manera más cuidadosa. Parece que quiere diferenciarse en ese sentido del resto de plataformas. Hablamos ahora de anime no tan oriental, porque Adult Swim le ha dado por meterse de lleno en la producción propia de animes. Durante este último tiempo, el bloque de Nocturno de Cartoon Network está interesada en producir más animación japonesa y además lo está haciendo de la mano de Crunchyroll. Vamos a hablar de tres series en concreto. Empezaríamos por Blade Runner Black Lotus. Se desarrolla en 2032. La trama es muy a posteriori del cortometraje Blade Runner Blackout 2022, que está dirigido por Shinichiro Watanabe, participante en Cowboy Bebop y Samurai Champloo, series bien conocidas. En la serie seguimos los pasos de una replicante y no un oficial de policía intentando darles caza, como han sido las películas en las que se basa. La primera temporada será de 13 episodios y su estreno en Estados Unidos será el sábado 13 de noviembre. Por ahora no se sabe su estreno en nuestro país. Yendo por la segunda propuesta de Adult Swim, tenemos a Shenmue de Animation. Esta serie animada basada en los videojuegos del mismo nombre fue anunciada a finales del verano pasado y que se espera su estreno en 2022, abordando como mínimo los acontecimientos de las dos primeras entregas de la saga de videojuegos. El proyecto, que en principio sería de 13 episodios, cuenta con el beneplácito de su creador Yu Suzuki y está en manos de Telecom Animation Film, que es una filial de TMS, quienes han coproducido varias de sus series y pelis de Lupin the Third, entre otras. La historia trata de Rayo Hazuki, que dedica su vida a encontrar en Landi el asesinato de su padre, lo que le llevará a estar desde las calles de Yokosuka, en Hong Kong, y más allá, en su búsqueda de vengarse. Y por último, la última propuesta de Adult Swim, para ahorita ya, en teoría, Fena la princesa guerrera, digo pirata, sigue las aventuras de Fena Hautman, que con ayuda de una tripulación de samuráis descubrirá los secretos de su familia mientras huye de los piratas y la armada inglesa. La serie animada está producida por Production IG y su estreno se espera para principios de octubre, pero justo se pilló durante la transición de HBO a HBO Max en España y, como algunos sabréis expertos, HBO Max está siendo un caos en su trasvase de contenidos, así que veremos en qué para y en qué cae. No se encuentra disponible tras su estreno, como decimos, no hay info tampoco sobre las cuentas en las cuentas oficiales, pero os avisaremos cuando suceda en nuestra cuenta de Twitter @asbepod, la cual os recomendamos que nos sigáis para estar al loro y al día de todo lo que pasa en la dimensión animada. Rabbit, ¿qué te parece estos lanzamientos? ¿Te parecen coherentes? Lo primero a ver si se me oye, sí. Del chat, a ver, porque no sé si me van a decir, es que no te oigo, porque como dijisteis a Long y que no se oía, pues oigo. A ver, estoy esperando. Sí, no, se te escucha, tú tira. Vale. Bueno, por si acaso, pues a ver, sobre digamos que el Fena, yo no lo tengo mucho interés al anime en cuestión y tal, pero me parece muy curioso cómo le están tratando en cuanto a distribución, porque es como le pillas en medio de una transición que todavía ni ha terminado en lo que estamos haciendo el programa y todavía ni está. O sea, es un caso muy raro, la verdad. Y bueno, Blade Runner es algo que lo tengo muy pendiente de verme las dos películas y todo el universo y tal. Así que tampoco puedo decir mucho de ella. De Shenmue es el que de hecho más interés tengo, porque tengo pendiente jugarme los juegos y tal. Como este va a ser un resumen en animación y todo esto, puede estar interesante. Es de hecho el único que me he visto el tráiler y no pinta nada mal, la verdad. Así que yo diría que el que más interés le tengo es a Shenmue.
las otras dos, bueno, Fena ya la veré por a ver si le salió bien el estreno. Y Blade Runner, si me pongo con la franquicia, seguramente caiga. Pues nada, gracias por la opinión, Ravid. Y bueno, ahora tocan los breves. Perdón si voy más expreso de lo habitual, pero las realizaciones están una de por saco increíble. Vamos ahora con las noticias breves, por favor. Pues vamos allá con esas noticias breves y fresquitas para toda la familia. Por una parte, tenemos que D'Artagnan se queda sin Goya, según asegura el blog de cine español. Un error burocrático entre el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y con la productora navarra Apollo Films se queda fuera. En fin, que dirían en APM, es de ser inútiles. No sabemos si por parte de la ICA o de la parte de la productora quién la cagó, no lo sabemos. Es una cosa que está ahí en el tintero y que probablemente nunca se sepa. Por otra parte, los largometrajes de animación están muy lejos de la paridad en España, según el informe MIA 2021. Su presidenta, la conocida Miriam Ballesteros, asegura que solo hay un 25%, un 26% de presencia femenina en los equipos y con ninguna directora al frente. Por otra parte, Pobre Diablo será una serie de animación española creada por Miguel Esteban, Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla. Llegará a HBO Max en 2022. Es la primera vez que Warner apuesta por una serie de animación adulta hecha en España. Contará con las voces de Ignatius Farray, Verónica Forqué, entre otras. Del mundo de la farándula. Sí, sí, además, va a ser la primera serie de animación adulta producida en toda Europa. Toma ya, ahí es poco, ¿eh? Más vale que se le ocurren. Y además, en la serie de... que seguro, ahora estoy pensando en Lonke con esta información. El estudio de animación está ubicado en Granada, nada más y nada menos. Así que nada, pinta interesante, cuanto menos. ¿Eso no lo sabía? Pues sí, va a estar animada en Granada. Sí, sí. Granada represent. Granada representa, claro que sí. Y si no me equivoco, esta creo que sería la segunda o tercera serie de Joaquín Reyes. Y creo que la segunda con Warner, porque ya habían hecho una serie para Cartoon Network, creo que se llamaba Monetes en el Espacio o algo así. Si, creo que los episodios están en YouTube, si tal, buscarlos a ver qué os parecen. A mí me parece curioso. De Casa Búho por fin llegará a Disney Plus España o Plus el 3 de noviembre. En clave internacional tenemos que la temporada 2 de Animaniacs se estrena el noviembre 5, aquí en España aguantar velas hasta que Max le apetezca. La serie de Alan y Turiel Villanos llegará a Latinoamérica el 29 de octubre a través de Cartoon Network y HBO Max Latinoamérica, por supuesto. Arcane se estrena el 6 de noviembre, una adaptación animada de League of Legends en Netflix. Disney Plus ha adquirido derechos de animes para Asia y Pacífico, animes como Tatami Time, Machine Blues de Tomihiko Morimi, Black Rock Shooter Downfall del ilustrador Kyuk y Summertime Rendering de Yasuki Tanaka han sido algunas de las adquiridas. Y por último, la temporada 2 de Huevos Verdes con Jamón llegará a Netflix el 5 de noviembre. Pues nada, amiga. Tenemos ahora la tertulia, la primera tertulia de la segunda temporada. ¿Y de qué va la tertulia de esta quincena? Pues bueno, Halloween está a muy pocos días de celebrarse, así que hemos visto oportuno en este especial rememorar cuál episodio animado de esta temática se nos ha quedado en la memoria de cada uno. Tenemos una selección realmente muy variada. Si un caso, empezamos por Rank. Buenas tardes. ¿Cuál es tu propuesta para el público? Buenas tardes. Voy a coger estos papeles que tengo aquí preparados, de verdad. Tengo aquí muchas cosas preparadas, lo juro, sí. Hoy quería hablar en esta tertulia de Halloween del episodio de Sharing, de Amphibia, que no recuerdo cómo se llama en español. ¿Cómo era? Amphibilandia. Sí, no, en la serie no. El episodio. ¿El encierro? ¿No? El encierro se llamaba. El encierro. Vale, sí. Yo ya sabéis que yo soy muy de rana, ahora estoy por Twitter con las ranas que no paro. Estamos estrenando la tercera temporada, así que tenía ganas de hablar un poco de ella. The Sharing es un episodio de la segunda temporada, el primer y único episodio de Amphibia que es no canónico, que pues trata la historia de cómo Anne, Hop-Pop,
Sprig y Polly, se encierran en casa durante la celebración anual de la Luna Azul, en la cual se dice que si la ves directamente, pues queda hechizado, no recuerdo exactamente, básicamente, pues era un destino fatal. Entonces, pues la rana de Warwood tiene la costumbre de encerrarse en casa durante la noche de la Luna Azul y contarse historias de miedo para evitar salir fuera. Y es básicamente eso, una serie de historias antológicas de terror, muy graciosa, al estilo de Anfibia, que siempre me encanta, y pues con su toque un poco más terrorífico del que Anfibia es muy capaz cuando quiere. Quería también mencionar que este episodio ganó un Annie a mejor diseño de personaje, la única nominación que se llevó ese año Anfibia, pero se merecía el premio, así que me alegro de que lo tuviera, y por alguno de los diseños de algunos personajes que vemos en algunas de las historias, que son bastante nivelazo, ¿sabes? Y bueno, tampoco quiero hablar mucho de cada historia, porque me gustaría que lo vierais por vuestra cuenta. Cada uno de los personajes cuenta la suya propia, con su propia monstruillo. Y está, pues, interesante, por si queréis echarle un vistazo. A mí me gusta mucho, me hace mucho reír, como el resto de Anfibia, y ya está. Vamos con Sotsim, que nos va a explicar un episodio relacionado con la serie Una Casa de Locos, ¿no? Sí, en efecto. Una Casa de Locos es una serie que, a lo tonto, ya lleva 5 temporadas, y son 5 temporadas consistentes ahí. Cada una tiene entre 40 y 50 episodios, no es poca cosa. Así que se ha echado unos cuantos especiales de Halloween a la espalda. Yo vengo a hablar específicamente del especial de Halloween, que en inglés se llama Tricked, o sea, Tricked, pero en español se llama Susto de Muerte. Y bueno, básicamente está ambientado en Halloween, como es prácticamente obvio. Y la familia Louth va a montar una mansión del terror en su casa, que en Estados Unidos, por lo que sea, hay familias que montan mansiones del terror en sus casas. Es la festividad favorita de Lucy, que es la hija gótica. Obviamente le pone mucho empeño en hacer la casa embrujada. Y Lincoln y Clyde, pues, simplemente han descubierto que hay una casa de una familia rica en el vecindario, y se van a hacer pasar por los hijos de esa familia rica para conseguir ahí un montón de chuches de ellos. Pausa para beber agua, que es importante hidratarse. Hidrátense. Pero pasa que en el camino se cruzan con unos abusones y tienen problemas con ellos y tal, y bueno, no voy a contar en detalle lo que pasa, pero vamos. Acaba ocurriendo que los abusones van a la casa del terror de los Louths para vengarse de Lincoln y Clouth, y destruyen básicamente todas las atracciones que Lucy había estado montando. Y bueno, pues las ondaditas del episodio va sobre cómo Lincoln y Clouth tienen que arreglar Halloween para todo el mundo, porque son abusones. Esos abusones también le han estado quitando chuches a un montón de niños, y arreglar el tema de la casa del terror de los Louth, y básicamente darle una lección a los abusones. Y bueno, es un episodio que me encanta porque tiene así un espíritu muy de Halloween, tiene todo lo de casa del terror, lo de truco trato, chuches y tal, pero además termina ahí con un número musical muy chulo en el que está toda la familia Louth unida en darle eso, una lección, los colores, el nombre musical, la temática. Creo que es uno de los episodios más representativos de Halloween, así en general, que conozco. Pues nada, también os digo, a la audiencia después, si alguno del chat o algún oyente pues quiere, se acuerda de algún episodio que no tratemos nosotros, pues lo puede contárnoslo, y así pues igual le damos al coco, igual hasta nos acordamos, porque ha habido tantos especiales de Halloween. Pero ahora vamos a por Long, que nos trae un especial de Gravity Falls.
Es curioso que Lex lo haya mencionado en el chat, la verdad. O sea, yo tampoco me he comido demasiado la cabeza, pero ¿qué queréis que os diga? Es que es muy bueno, tío. Es que en una serie que está ambientada en un verano consiguieron hacer un especial de Halloween tomando en cuenta la ciudad tan rara en la que se ambientaba la serie, que simplemente lo justificaron diciendo que celebraban Halloween dos veces al año y usaron sandía en vez de calabaza. Me parecía maravilloso. En muchas series de este tipo, sobre todo de las que son de los 2000, hacían muchos episodios de Halloween que se trataban sobre que podía ser este el último año en el que podían celebrar Halloween porque los personajes se iban haciendo mayores, ¿no? Pero en el caso de Gravity Falls es algo que te puedes tomar al pie de la letra porque, como ya sabemos, fue una serie que tiene una continuidad, una trama más lineal, ¿no? Y realmente podía ser el último año en el que Dipper y Mabel lo mismo celebraban Halloween juntos saliendo a pedir caramelo. Y me ha parecido verlo otra vez después de mucho tiempo, me ha parecido bastante, bastante bonito, bastante divertido. En este episodio hay un chiste que Alex Hirsch recuerda cada 2x3 que hubo un problema con él. Porque no sé si acordáis en el episodio que Dipper se hace el enfermo porque quería ir a una fiesta que iba con Wendy y con Robbie y demás, ¿no? Pues en el papel en el que le daba, originalmente ponía que iban a girar la botella en la fiesta, pero los ejecutivos de Disney Channel se enfadaron por eso y al final lo cambiaron por un chiste metiéndose con los censores del Disney Channel. Pero bueno, aparte de eso, que el episodio es muy creativo porque trata de un monstruo que se forma a partir de golosinas que nadie quiere y tienen que recoger un montón de golosinas antes de que se apague la última sandía de Halloween. Y al final, pues, como encaja en un contexto de una serie en el que aparecen tantos seres sobrenaturales, pues es algo que encaja perfectamente. Y también hay drama con el tema de Dipper engañando a Mabel para poder ir a la fiesta esta. Pero yo creo que al final es bonito, porque al final disfruta más pasándoselo bien con Mabel y con su amiga pidiendo golosinas que lo que pasa finalmente en la fiesta. Así que si queréis ver un episodio de Halloween que está ambientado en verano, pues esta es vuestra oportunidad y no os lo perdáis, que es un clásico para verlo todos los años. Pues sí, la verdad. De hecho, segura, para esta ocasión no lo he visto, pero ten por seguro que me lo voy a ver. No, todavía hay tiempo. Hay tiempo, hay tiempo. Estamos a 27. Hasta el día 31, el mes spooky y es hasta el final del mes, o sea que... Y ahora tenemos a Reggae, que nos va a hablar de House of Mouse, un especial, ¿no? Pues sí, efectivamente, en este caso, pues Logan ha comentado un especial de Halloween de una serie de Disney y yo pues no me muevo de ahí. Y bueno, en este caso es un especial que la verdad, un especial que fue, pues, valga la redundancia, bastante especial hasta el punto de que se vendió como un eventazo, o sea, como algo que no se había visto nunca antes, incluso se ha vendido de forma independiente como película. Bueno, es un especial que dura unos 70 minutos y básicamente trata sobre, bueno, esto que muchos a lo largo de nuestra vida a la hora de ver series no nos hemos preguntado, algo tipo, ¿por qué los villanos de Spider-Man, si pudiendo derrotar a Spider-Man más o menos, por qué no se juntan? Y pues básicamente lo mismo, pero en el caso de los villanos de Disney, que deciden aliarse para poder echar a Mickey y al resto de propietarios de la House of Mouse, echarlos del club, y con eso pues poder crear lo que viene siendo el club de los villanos. El especial está, pues, a ver, en general el especial está bastante bien. Lo único es que, bueno, no sé si os acordáis la estructura de esta serie, que era como, bueno, pasan cosas en el club, pero luego estaban las situaciones de, entre comillas, relleno, que aprovechaban para poner cortos clásicos. Bueno, algunos clásicos y otros nuevos.
que hacían para la ocasión. Pues en este caso es igual, o sea, el especial dura 70 minutos, pero es que se ocupa más de la mitad en cortos, tanto clásicos como nuevos cortos. Y pues lo dicho, o sea, en cuanto a la trama, pues lo dicho, o sea, digamos que Jafar convence a Mickey de que va a ser un truco de magia a la medianoche. Ese truco de magia resulta ser que se alía con el resto de los villanos para quitarles el club, y bueno, pues evidentemente al final pues todo sale bien de cara a la rata y sus amigos. Y nada, la verdad es que, pues, si podéis encontrarlos, les recomiendo que echéis un vistazo, porque ya sabéis que en House of Mouse hay una lista muy larga de cameos que ya solo por eso merece bastante la pena. Pues nada, la verdad es que yo estuve viendo qué es lo que me gustaría poner, pero ya temo de que si meto algún material esto va a reventar otra vez, así que prefiero no meter nada. Pero sí, estuve viendo material, y si buscáis House of Mouse villanos en Google, o La Hora de los Villanos creo que se llama, pues veréis cosas... O sea, ya me indica que es interesante. De hecho, es lo que me estaban diciendo por vía interna, que es como Long lo considera el Animaniacs de Disney. Y la verdad es que sí tiene ese paralelismo de esa cosa meta, de esa cosa divertida, de usar a todo el universo Disney para hacer algo interesante, ¿no? Aparte es que funciona también como un show de variedades. Me parece muy divertido, los dos. Yo quiero decir con House of Mouse, y me parece una serie tremendísima. No me puedo creer que todavía no esté en Disney Plus, porque me gustaría que la gente la viese. Era una serie que me encantaba. Pues sí. Es la versión animada de cualquier programa de Buena Fuente. La resistencia, bien. Pero sí. Es más Buena Fuente, bueno. Ojalá hicieran un reinicio con personajes actuales, tío. Ojalá. ¡Oh, qué maravilla! Pero bueno, ya sabemos cómo está Disney, ¿no? Ahora. Yo la serie original a mí también me gustaba mucho, pero lo dicho, o sea, cuando echaban los cortos... originales sí que estaba bien, pero personalmente los cortos nuevos a mí nunca me terminaron de convencer, eran como bastante blancos, ¿vale? Y mira que Disney ya de por sí es blanco, pero eso. Bueno, pues nada, a mí es una recomendación también muy, muy interesante. Quiero echar un buen vistazo porque además tiene tamaño de casi de peli, te diría, de duración, o sea que es para echarle un buen muerdo. Ahora vamos con Rabbit, que nos tiene preparados un especial de E.T. y Eddie sobre Halloween. Iba a decir una frase, pero nada, lo digo. ¡Por supuesto, calabacita! Me ha salido muy Patricio, iba a hacer la voz de Ed, pero bueno. Vamos a hablar de un episodio de Ed y Eddie. ¿Cómo Ed y Eddie? Si Ed y Eddie solo se desarrolla en verano. Bueno, habéis visto la serie y entenderéis el por qué digo esto. Pues durante la quinta temporada estuvieron haciendo varios episodios de diferentes épocas y tal. Y una de ellas es, por supuesto, Halloween. Y el episodio se llama Terror en Halloween. Que podían haberlo llamado ¡El terror en Halloween! Pero no. Pero bueno, el caso. En resumidas cuentas, la trama es que en la noche de Halloween, Ed y WD, pues obviamente van a ir a buscar chuches. Eddie, la razón de por qué quiere chuches y tal es porque tiene el mapa que le dio su hermano. De una ciudad, pues, donde supuestamente ahí le darían todas las casas chuches y tal. Y Ed, o sea, había pegado una maratón de películas de terror y tal. Si conocéis la serie, sabéis que Ed es un aficionado a los cómics y a todo el tema de los monstruos y demás. Y de haberse pegado una zampa, como si estuviera viendo alguna película en Netflix y tal. Pues básicamente su cabeza se distorsionó y literalmente digamos que se vuelve loco y durante todo el episodio tiene la paranoia de que le van a joder el Halloween a sus amigos y se piensa que todos los vecinos de Peach Creek pues les son monstruos.
y tal. Y básicamente eso es la trama principal de todo el episodio. Dura 20 minutos, o sea, es el doble de lo que suele durar un episodio normal de T.E.D.I. y tal, o sea. Y bueno, os diría más, pero es que lo bueno es verlo. O sea, no es de esos episodios de, os cuento toda la trama y nada. Verlo, porque si os gusta T.E.D.I. o queréis empezar por alguna forma y tal, os recomiendo porque es un buen episodio para ver, la verdad. Sí, la verdad que T.E.D.I. se persiguió una referencia del absurdo y no sé, un buen referente de Cartoon Network de aquella época. Y por yo un... es que sí, verdad. No recuerdo, yo es que nada, quería comentar un poco, no recuerdo tampoco mucho de T.E.D.I., así que no recuerdo este episodio específicamente, pero bueno, sabiendo más o menos cómo era el estilo ahí, despreocupado de la serie, seguro que es un episodio bastante chulo. Muy, muy, muy chulo, lo vi hace poco y bah, madre mía. No digo más, o sea, es que resumirlo no daría para atar a mucho y tampoco es mejor verlo, la verdad. Pues sí, siempre es mejor verlo que... Siempre es mejor verlo y en este caso oírlo, lo que pasa es que tampoco hemos tenido tiempo de preparar unos cortes, pero bueno, para la versión podcast igual planteamos cuál es nuestro diálogo favorito, momento favorito o lo que sea. Porque ya sabemos, mezcladora es lo mejor que hay. Tenemos lo último que nos queda ya es, oh sorpresa, el presentador recomendando cosas. Os puedo recomendar un episodio de Shin-chan que es de Halloween. ¿Qué es Halloween? De ¿qué pasa hoy en la escuela? Es un episodio que, la verdad es que es muy cortito para la gente que tiene muy poco tiempo. Te viene que ni pintado, porque son 6 minutos y ya está, y acaba el capítulo. La verdad es que en ese sentido siempre me ha sorprendido mucho Shin-chan, de cómo, porque muchas veces se escucha a guionistas de ¡buah, hacer un capítulo de 20 minutos es súper difícil! Digo, pues cuando tuvieras que hacer un episodio de 6 minutos, se van a tirar por la ventana. Pero bueno, en caso... va de que, bueno, Kasama va a la escuela junto con el resto de compañeros de clase, muy entre comillas, porque realmente luego cuando van al colegio los compañeros de clase pues no están, y hay clases enteras que son 3 o 4, ¿no? Las clases que configuran la guardería, pues no hay nadie, a excepción de la acompañante, que es la Machuzaka, y los niños principales, ¿no? Nene, tal y cual. Ahora estoy cayendo que en ese especial, no sé si, creo que Pochan no era principal y que era uno de los secuestrados o algo así, como que era como, eres tan secundario que no te vamos a poner como relleno, ¿no? Pero bueno, en fin, la cosa es que, bueno, van al baño, las cosas se empiezan a poner interesantes, tampoco quiero destripar mucho más porque son 6 minutos, ¿sabes? Pero la verdad es que es un especial interesante y seguro que a más de un niño en la época le tuvo que dar su sustito, porque ahora lo ves y dices, bueno, vale, sí, está bien, es potente, tal... Pero para la edad que estaba planteado en aquella época en España, nos podemos referir, algún niño seguramente se cagó un poquito con ese que pasa bien en la escuela. En fin, terror japonés light, podríamos decir. Shin-chan, sí, Shin-chan. Shin-chan, Shin-chan. Yo creo que lo he dicho bien, ¿eh? Yo creo que he dicho... Paco se lo puede permitir porque Paco lo queremos, pero yo creo que he dicho Shin-chan. Shin-chan. Es que también es difícil, ¿eh? Es más difícil. O sea, es más fácil, siempre la hacen cómoda decir Shin-chan, Shin-chan, pero bueno, creo que he dicho Shin-chan, pero bueno. El señor de la noche. Piri, 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 piri. Ojalá tuviera el vídeo, tío, pero no. Hoy no hay nada. En fin, pues nada, espero que os haya gustado. No sé si alguien tiene algo que aportar de los episodios que hemos estado comentando, más allá de lo que hemos estado diciendo. ¿Hasta ahora? Me parece que el de Gravity Force que ha propuesto Orange es muy... que el que ha propuesto Lonker es el de Gravity Force. Sí. Me parece muy buen apunte porque es un especial de Halloween muy clásico. Ya lleva siendo uno de los mejores episodios de Halloween de la animación desde que salió. Es muy bueno. Da también bastante miedo para lo que es y nada. Todo el ingenio de simplemente... conseguir ambientar un especial de Halloween en verano y de paso reírse un poco en la cara de los censores de Disney demuestra el genio que era Hiss. Poca broma, a mí Verano Wing era el episodio que me metió de lleno en Gravity Falls, porque fue el primero en el que vi ese al nivel al que podía llegar Gravity Falls con el elemento de terror. Me gusta mucho.
Aquí tenéis una foto que ahora se me está empezando a dejar más maniobra de los ejemplos que, ¿no? De Verano Win. Está este ser tan. Que esconde este ser. Pues lo tendríais que ver. Tampoco os queremos spoilear porque si no, no os lo veríais. Así que veréis. Es muy Ghibli, ¿eh? Bueno, ese, no ese ser. ¿El qué? Que es muy junto. Estudio Ghibli ese ser. Y yo he dicho que Lonka ha explicado qué es este ser en su explicación, pero no pasa nada. Lo he spoileado entero, lo siento. Ah, bueno, no pasa nada. Verla. No pasa nada. Aquí todo el mundo como, no quiero contar mucho para que lo veáis, a mí me da igual ya todo. Yo solo quiero ponerme bueno. Totalmente. No, no, tú tienes permiso para todo, como si quieres hackear este programa ahora mismo. Cuidado que da un golpe de estado y se apropia de tu programa, ¿eh? Cuidadito. Pues seguramente. Canal Longplay. Ya lo hizo una vez. Lo puedo hacer dos veces. Sí, sí. No, bueno, ahora porque yo le dejo. bueno, aquí más ejemplos, que los estoy poniendo a troche moche. Para los de que nos ven en streaming, claro, no para los de radio, no tenéis mucho que ver. Pero tenemos aquí el de qué pasa en la escuela, por ejemplo. Un frame clave en la historia de estos especiales. Y nada, pues tampoco lo vamos a dilatar mucho más. El resto de capítulos, si queréis verlos, pues vérselos. También los tendremos titulados en la descripción del podcast, del vídeo y de la Virgen María, donde os estéis conectados. Y nada, ahora nos vamos. ¿Qué nos toca? Pues nos toca la publi. Gracias a todos por vuestras recomendaciones. Rank tiene algo más que contarnos, aparte de la recomendación que nos ha dado. Pero eso será a la vuelta de publicidad. Y justo después de la publicidad llega la sección de un nuevo colaborador del que aún su nombre no ha sido desvelado. Ya me pongo bomba de sálvame. No os vayáis muy lejos, que en dos minutos llega una de las mejores novedades de esta temporada. ¡Hasta ahora! Aún no entiendo cómo he conseguido colarme y entrar en las ondas de esta improvisación de programa. No te entiendo. Llevamos un mes vendiendo papeletas, mecheros y camisetas como para vestir a toda Europa. ¿Y tú ya sabías lo de la promoción Fanta fin de curso? Y claro, ¿cómo no me hablas? Creo que estamos perdiendo la comunicación entre nosotros. Ahora con Fanta os podéis ir de viaje fin de curso y recuerda que quienes más puntos envíen se irán seguro. Fanta, a por todas. Alejandro, si te tuvieras que definir con unas palabras, ¿cuáles serían? Me considero una persona educada. Llame y llévese a Alejandro con todo lo que aparece en pantalla. Y hago un puchero para chuparse los dedos. De la mia colección ha visto dos cosas importantes. Prima cosa, una moda en blanco y negro es que no existe el color. Y segunda cosa, no hay bolsillo. Nada de bolsillo. Me he cargado el bolsillo porque me gusta mucho más la moda sin bolsillo. Es mucho más. Game Boy Pocket, de bolsillo y en 8 colores. Game Boy Pocket, de Nintendo. ¿Que quién es Gumball Watterson? He aquí algunas cosas que dicen de mí. ¡Gumball! Es el más. ¡Impresionante, tío! No tengo tiempo para... ¿Decir todo lo bueno? Sobre... ¡Este! ¡Impresionante, tío! Bueno, ya lo veis. ¡Oh! ¡El asombroso mundo de Gumball! En septiembre de 2011, solo en Cartoon Network. Aún no entiendo cómo he conseguido colarme y entrar en las ondas de esta improvisación de programa. Si por lo general siempre la persona que sobra y que no encaja en ningún lado. Supongo que mi condición de fantasma sin rostro me apremia en estas fechas señaladas. En fin, muy buenas, querida oyentería. Ya saben cómo me hago llamar, me presento ante ustedes por fin. Y en vez de ir a lo que al principio tenía pensado, que era un largo ensayo con un sesudo análisis sobre cómo los hábitos de consumo están volviendo zombie a la industria de la animación,
cosa que me han rechazado no sé por qué, si creo que tiene que ver con esta temática sobre miedos humanos y más allá, aquí os traigo una selección de los primeros tres capítulos de Tono Spooky, o como se traduce al castellano que se me ha pasado, de tres series de estas últimas dos décadas que se me han venido a la mente de aquí a una semana, que igual no es de lo mejor que podría daros, y creedme, tenía otras cosas en el tintero mucho más interesantes, pero que igualmente, como diría cierto crítico audiovisual, cumplen con creces su función de entretener, a la vez que igual en algún caso creo que puede llegar a introducir curiosamente al universo de dicha serie. Antes de nada, siento decir hace tiempo que estoy muy distanciado de todo esto por varias desavenencias y problemas personales de los que aún intento recuperarme. No sé si he dicho algo de esto ya. De hecho, esto para mí me ha estado suponiendo. Primeramente, empiezo por lo que bien podría ser la serie dibujada de más alta instancia de esta última en la historia de la animación americana y la principal chispa por la que se ha ido guiando hasta día de hoy, o mejor dicho de ayer, la factoría de Cartoon Network. ¡Hora de aventuras llegó! Pues nada más, su primer capítulo de toda la serie trata de una de zombies, con un título que podría parecer sacado de una película ochentera de Big Club. En pánico en la fiesta de pijamas nos introducen por primera vez, sin demasiada historia ni entrar en detalle alguno, en el reino de O, donde nos presentan desde el cementerio de Chuchelandia a la princesa Chicle preparando con fin de ayudante un suero descarabelizador, con la idea de poder resucitar a las chuches que pasaron a mejor vida, cosa que inesperadamente sale mal, convirtiéndolos en muertos vivientes en busca de azúcar. No, esto no está bien. No están volviendo la vida. Aún están muertos. Mi suero descadaverizador es incompleto. No, necesito azúcar. Y teniendo como medida de urgencia que recluir a todos los habitantes de Chuchelandia en palacio con una fiesta de pijamas improvisada para evitar que se enteren de la venida de los zombies, para que no se asusten y en consecuencia exploten por explosión espontánea, algo que Finn no podrá decir a nadie, ni tan siquiera a su amigo Jake, tras haberlo jurado por la corona. No decirles a los chuches que hay zombies es tan importante que tienes que prometer por la corona que nadie se enterará nunca de que hay zombies. Jamás. Junto a juegos elegantemente juveniles y momentos necesarios servicio público. ¿Qué prefieres, chocolate o crema? No puedo comer ni chocolate ni crema porque soy un perro y seguramente me moriría, pero casi seguro que ninguno. Este capítulo deja, aunque parezca mentira, un dulce sabor de boca en consonancia con la serie, que igual para quien la vaya a empezar desde el principio por aquí le dejará bien, pero en fin, así comenzaba, bueno. Y así es, pero quizás según transcurras en la serie con tu recién estrenada cuenta de ads... este podcast no tiene publicidad, no tiene suficiente relevancia como para... Bueno, recordarás con cariño que empiece justo la serie de esta manera. Como efeméride adicional, decir que siguiendo la misma línea argumental en 2011, justo hace 10 años, coincidiendo con estos días en especial de televisión lineal Halloweenesco, estrenarían otro capítulo en la tercera temporada, De mal en peor, que vendría más a ser un encargo para darle un especial a la televisión que otra cosa, pero que por otro lado viene con aún más zombies y más hacendados de ciencia que el anterior. ¡Ciencia! Y hablando de ciencia... Una serie que dio un soplo de aire fresco a la reciente concepción popular que se empezó a dar en los fértiles y creativos años 90 como animación adulta, por alejarse en estos términos tanto de la familia como de serie protagonizada por niños, pero jaja, no es para niños, fue Futurama, con varios antiguos responsables de los Simpson al frente de una producción emitida en abierto, dispuestos a dar un golpe de irrupción con una mezcla rara vez abierta a tanta gente de costumbrismos con ciencia ficción en todas sus clases. Y en su entrada a la tercera temporada nos encontramos con un capítulo donde el mundo de los roboces, como aquí el famoso Werner como protagonista, se entretoca con transilvaniadas de primera magnitud, una clásica tropo de familiar lejano muerto que deja suculenta herencia a condición de pasar una noche en una casa encantada. Y a mi sobrino Werner, suponiendo que no sea responsable de mi muerte, le dejo mi castillo. Bien, lo vendo y me saco un pastor. Con la condición de que pase una noche entre sus muros. Vaya hombre, ya me tuvo que fastidiar el tío. Y como base de todo el capítulo, la antigua leyenda del hombre lobo, en este caso dando lugar a la leyenda del coche lobo, del que Bender es víctima tras ser atropellado por uno de ellos siendo infectado por un virus informático. Todo esto amenizado de referencias del mundillo de la informática y del Windows de la época en la que fue estrenado el capítulo, de las que en mi particular caso como jubilado friki que soy del tema, me estuve de media partiendo las partes vitales con fuertes risas rozando el griterío durante un aproximado tiempo de 2 minutos, que de 20 minutos ya es bastante.
¡Quita! ¡Sape! ¡Uda! ¡Rape! Por supuesto, todo esto en su doblaje al castellano con alguna que otra morcilla de cultura popular española metida para una adaptación digna del gusto del televidente medio que veía Antena 3 en los 2000 el sábado al mediodía. ¡Bender! ¡Tienes un aspecto horrible! ¡Te recetaré maquillaje! ¡Toma! Casualmente tengo aquí mi muestrario de la señorita Pepis. ¡Muah! Solo necesito dormir. Me he pasado la noche soñando con coches que atropellan a la gente. Mucha gente sueña con una imagen nueva y fresca, y la señorita Pepis puede hacer realidad ese sueño. Y para completar esta trifuerza de las tres más importantes mutaciones del más allá, lo siento, las momias me parece que son zombies y los vampiros pues no cabían aquí, vuelvo a la factoría de la cadena que el antiguo magnate de la tele por cable Ted Turner decidió lanzar tras haber comprado toda la casa de Hanna-Barbera por un asqueroso precio módico con... esta cosica, obra y fruto del señor del que en esta institución hay absoluta devoción, Craig McCracken, y de otro montón de gente que también ha estado ahí, incluyendo, cómo no, a Lauren Foss, a Ron DeSantis, etc. Foster, la casa de los amigos imaginarios, nacida en 2004 como su segunda serie tras dar carpetazo a las supernenas tras dirigir su película, y siendo además de las primeras series para televisión hechas con la técnica de Flash, trata el día a día de Mac y su inseparable amigo imaginario Blue, el cual por circunstancias familiares se ve envuelto en la situación de abandonar su casa encontrando refugio especial en Foster, un orfanato situado en una enorme mansión victoriana de amigos imaginarios que buscan un nuevo amigo con el que estar, y en el que se queda de manera especial quedando con su amigo Mac todos los días. Esta serie debería ser un más que ha de verse, y ojalá pudiera recomendarla más a fondo, pero quizás en otro momento, en otra circunstancia, cuando quizás se encuentre disponible algún día remoto para poder ser vista de manera legal en alguna de estas nuevas plataformas de las que todo el mundo está oyendo hablar, o quizás por parte de aquí otro miembro del crew de este programa. Pero me voy a centrar en su chocante Térrimo 13 episodio. En el que allí los dos amigos, tras una pelea de barro en medio de una tormenta en plena noche, se ponen enfermos, dando la casualidad casual, película de medio en televisión de por medio con sus amigos de la estancia también de por medio, de que cortando aparte que la forma del Blue tiene silueta en forma de puerta, con la enfermedad según le avanza en el transcurso se pone blanco. Ergo ya sabéis a qué se parece. Comienza a delirar por la casa, sus amigos se asustan con la película, piensan con los delirios que están escuchando que de verdad hay un fantasma, van a intentar atraparlo y... Todo esto junto a una segunda trama con Frankie pasándolo rebu tras llevar a Mac en coche a su casa intentando buscar la manera de entrar de nuevo en la mansión huyendo de un posible acechador peligro y, en fin, una historieta de nuevo sacada de las típicas tropos dignas de estas fiestas pero llevada, vuelvo a la palabra, chocantérrimamente llevándolo a la confusión conceptual física de lo que vienen a ser los personajes principales. Y sí, lo siento, no he sido capaz de encontrar el capítulo en doblaje castellano. Así de perdida está esta serie. Así que a ver, señor Warner, ya sabe, si quiero un repunte de tráfico en regular mes, ya sabe. Así que, bueno, aquí concluyo. Igual no es de lo mejorcito ni para atrás, pero para rellenar este domingo en un canal de televisión en los tiempos de cuando aún éramos infantes, con un porvenir muy difuso y todavía veíamos la tele, nos puede dejar una buena tarde. También tenía otra idea que se me fue del tintero, de recomendar alguna desconocida serie, algunas películas, e incluso con la intención de ahondar un poco en la historia de esta tradición de tan solo 2 siglos y medio más o menos de vida. Pero en fin, feliz mes a toda la gente maja que trabaja en los negocios de la floristería y espero que en un futuro nos podamos volver a sentir. Si es que renueven, me aceptan como fijo, claro. Acordaros de retrasar todos vuestros relojes no conectados a internet esta noche de brujas, que durante una hora tendremos la misma hora que Canarias. Sí, igual así hablando parezco el gilipollas. Espero que os haya gustado mucho esta crónica de Televideo, esta sección de Televideo. Es nuestro nuevo colaborador, efectivamente. Hemos comprado, hemos adquirido Microsoft y Apple al mismo tiempo. Así que un fuerte aplauso que lo ha hecho en 10 minutos, mejor que yo en una hora y media. Entonces, felicidades. Y darle muchos ánimos a Televideo, que creed que esto realmente... A ver, no hemos hecho una pelea del estudio Ghibli, pero sí es verdad que a nivel de preproducción ha costado lo suyo. Y también es de agradecer su esfuerzo porque realmente es una persona muy, muy, muy tímida y reservada, así que un fuerte aplauso para él. Está bien. Nada, está muy bien, la verdad. Pero la otra parte, la mayoría ya la hemos escuchado antes. No, ya la habíamos oído.
Bueno, no, no, pues si y, no... Y mejor, porque sí. La he podido escuchar tranquilamente. Pues sí. Creo que es lo que tú has dicho antes, hay que darle un aplauso a Televideo porque se la ha currado mucho. Tiene un formato muy de radio, mucho más que el programa nuestro. Lo sentimos. Y se nota que se ha preparado un guión, ha hablado de tres especiales bastante interesantes y lo ha mezclado con algunos fragmentos. Es que me encanta cómo está montado, de verdad. Es mucho mejor que el trabajo de programa de radio que hice en mi grado, la verdad. Está muy, muy bien. Pero pues... vamos, nosotros tenemos que hacer cosas en directo, tampoco tiene mérito, ¿no? Bueno, si el diferido a veces sale mejor que el directo, una hibridación perfecta puede funcionar. De momento funciona. Funciona más bueno. El diferido que el directo. Pero ya iremos viendo. Muchas gracias. El hombre tiene que ser en directo. Pues nada, muchas gracias y espero que al público también os haya gustado. Y ahora nos vamos con Ranky, su última recomendación. Sí, Effective Wonder. Hablamos de Más allá del jardín. Oh, me toca. En un lugar perdido en los borrosos anales del tiempo. Bueno, no, ya está, voy en serio, ¿vale? Vale, tengo que decir que sin ser yo una fanática de Más allá del jardín, siento que tengo que hablar de esta serie aprovechando la época en la que estamos. Porque series animadas de la década del 2010 hemos tenido muchas muy buenas, que han tenido influencia pues, en lo social de una forma u otra. Pero decidme vosotros, ¿qué serie se ha convertido en un evento estacional de la misma forma que lo ha hecho esta? Y con evento estacional me refiero a que la serie se ha convertido en una tradición de Halloween, incluso para personas que no son muy de animación, ni suelen ver animación, ¿sabes? Y bueno, es un poco raro hablar de una serie sin una sección de recomendaciones, porque quién no sabe qué es Más allá del jardín llegado a este punto, pero por si acaso hubiera alguna persona perdida por aquí. Pues Más allá del jardín es una miniserie de Cartoon Network que se emitió íntegramente en noviembre de 2014 en Estados Unidos, que por eso digamos que se ha convertido pues, en una tradición verla en esta época. Su creador es Patrick McHale, que ahora mismo está trabajando en una adaptación animada de Redwall para Netflix, una noticia que ya dimos hace unos meses en este podcast y de la que aún no tenemos actualizaciones. Y bueno, la historia de Maya del Jardín sigue a dos hermanas, Trot Weird, un adolescente inseguro, práctico y pesimista, y Greg, un niño con corazón de oro, optimista e inquieto. Y bueno, la mascota de Greg, una rana a la que le cambia el nombre a cada rato. En el camino se encuentran con Beatriz, un azulejo, o sea, un pájaro, que habla y que le ayuda a regañadientes a buscar el camino de vuelta a casa entre comentarios pasivo-agresivos. Ninguno de los dos recuerda cómo ha llegado al bosque en el que se encuentran, un lugar llamado Lo Desconocido, y tampoco saben cómo salir de allí, así que tendrán que ir pidiendo indicaciones a una serie de personajes pintorescos que se encuentran. En el camino oyen la existencia de una criatura temible que habita el bosque, llamada la Bestia, a la que deben evitar a toda costa. Bueno, lo curioso de esta serie es que es una miniserie, es decir, desarrolla y concluye su historia en 10 episodios de 11 minutos. Y al ser completamente lineal, es fácil vérsela de una sola sentada, porque en total no dura ni 2 horas. La razón por la que se ha asociado Más allá del jardín a esta época de Halloween no es solo por la fecha de su estreno, como he dicho antes, sino también por su aire otoñal, por detalles en la historia que me reservo para los que no se la hayan visto y por su ligero tono tétrico. Y digo ligero, porque ese momento es muy puntual, ya que la serie tiene más risas que otra cosa, pero cuando digo que hay escenas tétricas en esta serie, me refiero que son escenas muy tétricas. Entonces ya os podéis hacer una idea, ¿no? Dos niños perdidos en un bosque, en otoño, encontrándose con criaturas extrañas y animales que hablan, es básicamente un cuento de miedo animado. Y bueno, ya podría meterme en detalles que me encantan, como su animación detallista y el estilo como de época antigua, la banda sonora que pone los pelos de punta, cómo hacen que los episodios que se desarrollan durante el día sean simpáticos y ligeros y los que se desarrollan por la noche sean mucho más tenebrosos. Pero al final, el elemento que más me llama la atención y creo que más le llama la atención a la mayoría de esta serie es el misterio. Es la necesidad de intentar averiguar qué está pasando, dónde estamos, cuáles son los motivos de ciertos personajes y cómo van a acabar los protagonistas. Y se evidencia por cómo incluso a día de hoy, de vez en cuando, siguen saliendo teorías sobre qué representa lo desconocido y qué representa el viaje de Weird y Greg. Y bueno, ya entrando en territorio personal, es verdad que yo no he vivido la fiebre de Maya del jardín con tanta intensidad como otras personas, porque hay gente que la llama la mejor serie de animación de Cartoon Network, algunos incluso la llaman la mejor serie de animación de la historia. Yo no lo creo así, pero incluso con eso, que una serie haya tenido tanta influencia, siendo tan diferente, y haya llamado la atención de un público tan diverso, significa algo.
Es que es diferente, es limitada, es una historia curiosa, tiene un estilo muy propio y una estética que suele gustar mucho y que nadie le había llevado a la animación como lo había hecho esta serie. Así que para mí, creo que merece la pena hablar de ella y darle el mérito que se merece, que no es poco, incluso si hemos hablado de ella mil veces ya. Yo la he visto mil veces y todavía tengo pendiente verla este año, que me la estoy reservando para la noche de Halloween con unos amigos, pero es que no me aburre, por mucho que la vea. Es como el propio Halloween, ¿no? Una vez al año se apodera de todo y le gusta a la mayoría y eso es básicamente Magia del Jardín. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir de la serie. Si alguien de la mesa, del grupito aquí, quiere decir algo o del chat... Venga, va, yo. Dale, dale. Esta serie a mí, la verdad es que yo recuerdo en su momento cuando se estrenó en Boing, que creo que lo estrenaron como de una tajada en 2 días o algo de eso, me creo recordar. Me fascinó de una manera tremenda, porque es que no había visto nada de este estilo nunca. Y mira que el primer capítulo que vi así, que estaban echando justo en Boing, fue, bueno, uno que parecía, que a priori me parecía como excesivamente infantil. Creo que era el capítulo 8, me suena. Bueno, pero luego fue, me dio curiosidad por la temática, me ahondé más y luego ya sí que me la vi. La serie en versión original tiene unos actores de doblaje, bueno, actores de voz, en verdad, espectaculares, que si Elijah Wood, que si Christopher Lloyd, John Cleese, o sea, es tremenda. El doblaje castellano también está, es maravilloso también. Y no sé, es como una cosa que me alegro mucho de poder haber disfrutado, y como ha dicho Ran, es que la he visto ya 50.000 veces y pues las 50.000 que me quedan. Pues nada, ahora sí que decido yo la pescadería. Sots, ¿qué te parece? A mí, pues solo he visto la serie una vez, no soy de esos... que se ve en la serie todos los años, y vergüenza a Summer Vivaca por no hacerlo, pero es que realmente siempre tengo muchas cosas que ver y muchas cosas que hacer, así que... Pero estoy planteándome que quiero volver a verla alguna vez. Solo la he visto en castellano, quiero verla en inglés sobre todo, porque solo la he visto en castellano. Tiene un doblaje castellano de lujo. ¿Verdad? Tiene ahí a gente como Neri Walde o Miguel Antelo, que lo han comentado antes por el chat. También a Michelle Jenner, que es una persona que suele hacer más series y películas en live action, y aunque ha hecho esos papelitos en doblaje tampoco muchos, es muy, muy agradable oírla en doblajes. Me encanta Greg, le adoro, es mi personaje favorito de la serie. No me gusta nada Weird. Y me da, bueno, pues pelea muerte con cuchillos conmigo. Duela muerte con cuchillos. Soy pro Weird a tope, así que... Ya iba a decir que mucha gente probablemente me va a lapidar por decir eso, que no me gusta Weird. Pero bueno, le entiendo a nivel de personaje. Me parece un personaje profundo y me parece muy chachi lo que hacen con él a lo largo de la serie. Y además... veo en Weird algunas de mis peores facetas y creo que eso es muy interesante. Que quizá no me gusta por eso. Demasiado hermanos mayores, ¿no? Es complicado. Pero vamos, es una serie preciosa. Me gusta mucho la banda sonora. De vez en cuando me pongo a escuchar el tema principal, el tema con el que abren la serie, el tema con el que cierran la serie. El tema que cantan en el bote fluvial, que no voy a decir cuál es, pero seguro que la gente sabe a cuál me refiero. Sí, perdona, no has terminado, perdón. No, pues eso, la canción que cantan en el barco fluvial en uno de los episodios, creo que es el episodio 6, no estoy seguro. Por supuesto, Patatas y Melaza, que es legendaria. No sé, es una serie muy encantadora. No creo que sea la mejor serie de Cartoon Network ni de la historia, pero creo que tiene mucho mérito que se haya convertido en como una tradición universal
de la época otoñal, que mucha gente la vea todos los años. Es algo que prácticamente no veo con ninguna otra serie. Pues nada, Rabbit, ¿qué te parece? Ya es la frase estrella, ¿no? ¿Qué te parece siempre? No se pregunta otra cosa. Pero sí es verdad que, hombre, la recomendación de Rank te ha resultado interesante, cuanto menos. Sí, cuanto menos. Yo al igual que los demás, también me la he visto. Curiosamente ha sido de las pocas series que me he visto entera en inglés. Yo no soy de vérmelo en inglés. Yo solo duelo con doblaje. No me lo he visto entero en doblado, o sea que lo tengo pendiente el revisionado. Pero oye, no lo viejo en su día, o sea que actualmente no me acuerdo mucho de y tal, pero me gustó bastante. No lo consideré ni de broma lo mejor, pero oye, me gustó bastante los personajes, la atmósfera que tenía, o sea, quizás el único pero, claro, es que claro, al final te queda con incógnita de... Si habrá si hay algunas preguntas, algunas dudas que parece que no llegan a resolverse y tal, pero por lo general, esto es de lo que me acuerdo y tal, pero oye, me alegro que Cartoon Network intentase probar a hacer ese tipo de formatos más pequeñitos, que aunque no sean, digamos, muy comercial hacer miniseries, al menos de esa temática y tal, pues oye, hace al menos digamos que le da como más caché, por así decirlo, y oye, es agradable que... Y es una pena que no lo siguieran haciendo, la verdad, que siguieran haciendo más miniseries y tal. Pero bueno, ya veremos si ahora con Max la cosa va a cambiar con ello y tal. Hombre, tengo que decir... Perdón. Sí, sí, no di rank. Tengo que decir que Cartoon Network hizo un par más de miniseries después de Maya del Jardín, pero no tuvieron ningún éxito. Vaya por Dios. ¿Podrías decirnos cuáles eran? Sí, conozco una. No me acuerdo del nombre. La vi, no me gustó nada. La otra, no sé siquiera si existió. No me acuerdo, lo siento. Bueno, al menos existe ahora Infinity Train, pero primer punto, no es una serie de... una miniserie, y punto número dos, no se emite aquí, o sea que... Bueno, si puedo decir algo a favor, por favor, que... aunque Infinity 3 sea un poco más larga, que tiene formatos así, temporadas de 10 episodios de 10 minutos, ya que y es muy parecida a Maya del Jardín, que es una serie de 10 episodios de 10 minutos, y también creo que es una serie que le puede gustar mucho a los fans de Maya del Jardín, porque tiene estilos narrativos y estilos artísticos similares, así que por favor, vedla si tenéis la oportunidad. Ojalá llegue a España, ay Dios. Ojalá. ¿Qué llega antes? Bueno, seguro que llega antes los Animaniacs que llega Infinity Train. Antes me cae un meteorito en mi casa que llega Infinity Train, pero bueno. Ya. Antes nos da antes nos acepta Ficovic la sala de prensa que llega Infinity Train. Ya te lo digo. Quería comentar una cosa que en verdad es una tontería, ¿vale? Luego si quieres esto lo cortas. Que Rank tiene suerte de haber dicho que no hay ninguna serie que sea tan estacional, porque si hubieses dicho producto en general, yo te habría respondido ¡Goofy e hijo! Y ya está, eso es lo que tengo que decir. Bueno, ahí no me meto. Peliculón. Me queda Long. ¿Te ha quitado el resfriado esta serie? ¿Eh? No. Pues... me cuesta un poco hablar de más allá del jardín, por una parte positiva y por otra negativa, porque es que, en primer lugar, yo esta serie solo la he visto una vez, porque yo tardé mucho en verla, estuve mucho tiempo esquivándola, porque recuerdo que había un tiempo en Boeing en el que solo echaban una versión que era película, que siempre veía a los fans quejándose de que cortaban partes. Y claro, pues yo ya iba con un poco de miedo de verla así, porque sabía que no lo iba a ver todo. Así que total, hubo un tiempo de mi vida que tuve que estar mucho tiempo en un hospital por las noches y me lo vi en una noche de verano en un hospital, rompí la tradición, no me la vi en Halloween sino en verano, que fue una noche que estaba en un hospital y me fascinó, o sea, me gustó muchísimo, me pareció muy bonita. Sinceramente no recuerdo lo bien que debería todo lo que pasaba en la serie,
Pero fue algo que me acompañó una noche que me encontraba regular. Y la verdad es que me dejó con una buena sensación y también pasé un poco de susto y todo, pero que me vino muy bien verla en ese momento. Como curiosidad, también digo que Infinity Train, la primera temporada, me la vi en un autobús, también viendo tradiciones, y también me gustó muchísimo. O sea, no sé qué me pasa con este tipo de series que me las pongo, como son cortillas, pues son perfectas para vértelas en un viaje o en un sitio en el que tienes que estar muchas horas sentado, y son cosas que te atrapan, que te hacen que te dé igual lo que esté pasando a tu alrededor, aunque sea lo peor del mundo, porque son series que tienen un universo muy rico y te enganchan dentro de su historia y tienen un nivel, ¿cómo decirlo? Tienen un tipo de cosas que no vas a ver en series normales de Cartoon Network, que por alguna razón han pasado cosas que los censores a día de hoy no dejarían pasar. Por eso Infinity Train también tiene tantos problemas. Pero que también es cierto lo que ha dicho Ran antes, que conozco a gente que no le gusta la animación mucho, que ha visto Más allá del jardín. Y suscribo lo que ha dicho Sosime, gente que creo que también les podría gustar mucho Infinity Train, porque tira por los mismos derroteros. Y bueno, que tengo pendiente reverla, pero que ahora mismo no tengo la energía para eso, cuando pueda. Pues nada, la verdad es que a mi opinión particular es cierto que la tengo un pelín difusa, le haría falta un revisionado por mi parte. Sí es cierto que me la vi entera, me la comí como un cabrón, porque era una cosa que yo decía, hostia, realmente es una... Y como también lo que ha dicho alguno en la mesa, también se vendió como una serie más peli que serie y era como todo algo de golpe, pues dije, ostras, pues le voy a echar... Lo que pasa es que, claro, igual todo de golpe no igual se te queda un poco en atracón. Pero es verdad que la serie tiene cosas buenas a destacar. Me parece que la música es muy oportuna. De hecho, la estamos escuchando de fondo y ya, vamos, parece que me he tomado tres tilas. Y por otra parte, el estilo, los colores que se usan en la animación, ¿no? Muy otoñales. Y en sí, la animación misma, luego hay algunos momentazos, algunas escenas que te dejan un poquito... ¿What? Y la verdad es que es una serie, la verdad, bastante... Muy, muy interesante, la verdad. Vienes de otras cosas de Cartoon Network, sin faltar a ninguna serie en particular, y como que la gente no se esperaba que realmente eso pudiera estar producido por Cartoon Network, ¿no? Con el sello Cartoon Network. Luego, bueno, el tiempo ya nos ha dado más motivos. Digamos que fue como un poco quizás la primera que se salía más de la norma. Luego sí que hemos estado viendo otras cosas que han operado bajo la marca de Cartoon Network... Rollo que si Primal, que si tal, cosas más sueltillas y más también más diferenciales. Pero la verdad es que sin duda es una buena opción de serie para fundírsela en Halloween. Y el doblaje también es muy bueno. Vamos, es que yo no tengo ningún problema con la serie. Es verdad que precisamente como la tengo un poco fresca, así que yo tenga difusamente el final me dejó un poco loca, pero tendría que vérmela para ver si realmente ese final estaba bien resuelto, no estaba bien resuelto o qué. Pero sí. No, yo creo que está bien. Yo ¿sí? creo que parte de la magia de Maya del Jardín es su final abierto. Porque he mencionado que gran parte de la influencia de esta serie ha sido las teorías y lo que la gente ha supuesto. Qué es lo que significa el viaje, qué es Maya del Jardín, qué es lo desconocido. Y todo eso no habría pasado si hubiéramos tenido un final más cerrado. Creo que es cerrado en el sentido de que te da un final satisfactorio para los puntos más clave y al mismo tiempo te deja abierta algunas cosas y se lo dejan a la audiencia, y a mí me encanta eso. Pues nada, una maravilla que podéis disfrutar estas navidades, no mentira, esto es octubre. lo he hecho a posta, no estoy tan despistado como parece. Pues nada, ¿se puede ver en HBO Max? ¿Qué? ¿Se puede ver en HBO Max? Sí, pues, está en HBO Max. Sí, es verdad. Espérate, es verdad. Giramos la ruleta. ¿Se puede ver? Sí, sí. No, la verdad que HBO Max. HBO Max está fallando más con una escopeta de feria, pero esa serie en concreto, esta la podéis ver. Ya sería un pecado capital que no estuviera. Pero bueno, otras cosas han visto. Pues nada, Rank, muchas gracias por la recomendación. Y nada, a seguir viendo Halloween y a seguir viendo eso. Halloween. Esto es Halloween.
Momentos en la oscuridad. ¡Feliz Halloween a todos! ¡Soy Vanessa! ¡Halloween! ¿Qué Halloween? ¿Qué Halloween? No bueno. Sé mucho de esas cosas, pero... ¿Qué Halloween? Si antes de terminar, voy con la noticia de última hora. Adelante, sí. Adelante. Vale. Bueno, dado que no tenemos noticias que dar sobre HBO Max, ni tampoco noticias que dar sobre el Ficomic, por lo menos dar la noticia que ha salido hoy de que se ha presentado el primer tráiler de Lightyear, que va a ser la próxima película de Pixar. Esta película cuenta los orígenes de Buzz Lightyear, un personaje de Toy Story, que en las sagas nos contaban, en las películas nos contaban que era un juguete basado en una película épica, una película que fue taquillera y que hicieron mucho juguete y mucho merchandising basados en esa historia. Y bueno, la primera película de Toy Story basada principalmente en cómo Buzz Lightyear se piensa que es el Buzz Lightyear de verdad, a pesar de que es solo un juguete. Bueno, pues ahora Pixar ha decidido que va a hacer esa película en la que estaba basado el juguete y la va a presentar ahí como una película de animación súper detallada y nos presenta ahí una historia que quizá no coincide del todo con la serie animada que hubo en su día, que tenía el mismo concepto, ¿no?, de contar la historia de Buzz Lightyear. Pero bueno, tiene buena pinta. Hay gente que dice que el estilo realista le descoloca un poquillo, pero bueno. Hay un detalle sutil también, que a ver cómo se adapta aquí. La voz va a ser de Chris Evans, aunque sí es verdad que muy de cabeza creo que tiene su qué, porque cambia esa voz y no tiene la voz original. No sé si aquí se dejará con el presidente de la comunidad o porque se le pondrá la voz de Chris Pratt, es una cosa que aún no se sabe, pero seguro que causará muchas polémicas en Twitter si no se es continuista. Pues nada, Sochi, muchas gracias. Y nada, esto vale, es que... todo por hoy. Bueno, sí, una pequeña apreciación, porque claro, es evidente que lo hemos dicho por redes sociales, pero también es mucho más evidente que gran parte de la gente que nos escucha y nos ve no nos sigue en redes sociales. Podéis hacerlo en @spepod. Y nada, simplemente deciros que teníamos pensado desde hace meses cubrir el señor Ficomic, pero no lo vamos a poder cubrir porque, según ellos, pues no cumplimos sus criterios. Somos unas pobres almas sin sol y, por lo tanto, pues que nos den por culo. En cuanto al tema de las entradas, por cuenta propia, todos sabemos el caos que ha habido con las entradas y, por tanto, no se puede hacer ni una cosa ni la otra. Siento, por mi parte, que fue como el que encabezó esta idea, que no se haya podido llevar a cabo, pero lo que dijimos en el comunicado, no, yo llevábamos organizado desde agosto. Si esta gente faltan dos días y no se han organizado, a dos días o a un día de que empiece, señora, mi culpa no es. No me voy a poner en Esteban, pero mi culpa no es. Vale. Gastar vuestro dinero en ver una película, en el espectador o en, no sé, en comprar. Yo qué sé. En comprar. Uf, ¿qué no queréis? Suscribáis a HBO Max. No suscribáis. Ah, no sé. No uséis ese dinero, ¿no? En HBO Max no lo gastéis, ¿de acuerdo? En teoría, hasta que vamos a más contenido, que ya era metiendo más contenido. Y vamos a hablar hoy de HBO Max, pero es que no hay nada de lo que hablar. Sí, vamos a decir algo, pero es que no hay absolutamente nada, porque han cogido corta pega y es de esos corta pega. Los corta pega se hicieron mal. Y Fondi. Parece mi TFG, tío. Faltan cosas que estaban antes en HBO, o sea que ni eso. Tan mal era tu TFG, no, Long. Joder, pues el mío, cuando tenga que sacar el mío, me voy a cagar en las bragas, ¿eh? Que lo tengo que sacar en julio. No, tú lo vas a hacer bien. Yo es que soy un vago, tío. espero que me salga bien. Pero bueno, más allá de este off-context que la audiencia siempre disfruta, que eso, que es Eat the Rich, como en Amphibilandia, y Eat the Comic, por sí. Nuestra parte. Que les den por saco y sus 12 euros y que los inviertan en, no sé, en no comprar HBO Max. Aunque hasta el 30 de noviembre igual meten algo y hacemos el Yes Honey porque hay una promoción de 4 pavos. Pero bueno, eso ya son otros temas y otras historias. Y ven Universe Future, por favor, lo imploro. Spoiler, no. Infinity Train, ¿no? Un poquito pues, de Infinity Train. Pues los hijos de puta lo han puesto en el marketing. Vete a saber. Yo creo que antes sale Steven Universe Fiumba que Steven Universe Future, ¿eh?
En fin, amiga, hasta aquí la vida, no podemos más. Gracias a toda la audiencia que nos ha estado viendo, a toda la gente que nos soporta, nos escucha, nos ve, nos sintoniza. Y nada, espero que todas las millones de horas que hemos invertido en toda la preproducción de una cosa y de la otra hayan servido para tenerles a ustedes entretenidos y contentos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa, no sin antes hacer la pregunta clave. ¿Aún sigue viendo eso? Sí, sí, aún seguimos viendo esto. Cada vez mejor y más sincronizado. Cada vez peor. Ahora con un 20% más de mezcladora. Para escucharnos, ya sabéis, estamos en iVoox, Spotify, Google, Apple y muchas más. Para vernos, estamos en Twitch y YouTube, bajo el canal arroba el shoulder, o sea, el Menda. Gracias a la AMBA de 1.300 personas que nos escucháis mes a mes, que aunque Ficomic no le parece suficiente, pues a nosotros es muchísimo. A nuestros colaboradores, y ya sabéis, os queremos mucho. Hasta el próximo programa. ¡Adiós! Now that I am, I can hardly stand not to be near your sweet southern charms. Send me a peach from old Georgia, down where the Savannah flows. If I could have one bite of Georgia, I would feel right here at home. I miss the shady old lanes there, walking with you by my side. Just send me one peach from Georgia, just so I know you'll be mine. I hope that you won't forget me before my road leads back to you. Though the winter may bring the whole world to its knees, the spring shall return with its fruit. The wind here is ready for winter. It seems to turn everything blue. So just send me one little peach, just a sweet sunny peach.